Cosito. Ay, ¿por qué no va a lavar? Ojita. Buenos días. No, qué suerte la mía, va. Hola. Qué suerte, va. ¿Hola? Allá, aquí, mire. Ah, sí, a ver. Llenando la La veo algo triste. Un poco. Por los problemas siempre que tengo con Olga y Darwin en la casa. Todavía no. Sí, esa nunca se acaba. Está serio, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Suerte, suerte. Sí, la verdad que sí. Ajá. Vivieron tanto, pleitado, problemado en casa. Ajá, porque no se vive bien, ¿verdad? No se vive bien, ¿qué? Pero como hay veces, ¿verdad? Puede llegar uno a cambiar, ¿verdad? A veces, pero yo dudo que dar un cambio. ¿Crees que? No, yo me entiendo así, ¿verdad? Que pensar como por otro, algo así, ¿verdad? Ah, pues sí. Ajá, pues claro, cambia, sí. Digo, ajá. La verdad, los pensamientos, pues sí. ¿Verdad? Porque como hay veces, no se puede vivir bien en la casa. No. Ajá. Como allí, todo va cambiando, pero si uno no cambia, ¿verdad? Pongamos así, se vive en lo mismo. Sí. Ajá, pero ya cambia en otro hogar. Sí, es cambiar el rumbo a la vida, ajá. Porque vivir toda la vida amargada no está muy bien. No, no está bien, dijo. Pero ya en otro hogar es diferente. Pues, ¿no? Digamos que sí, va. Ajá. Que a veces uno puede decir que sí, ¿no? Pero no sabremos también, hasta no conocer bien a la persona. Bien, que hay veces que... Pues digo, uno dice, ¿verdad? Ah, no conozco a la persona. Y tal vez sí que aquella persona no son buenas ideas. Eso sí. Ajá. Tal vez la puede creer mucho más que el otro. Sí, eso sí. Ajá, como así pasa, ¿sí? Uh-huh. Tal vez si él la hace de menos y que pongamos solo peleando, ¿verdad? Y, claro, viene... y viene otra persona, ajá, en eso sí tiene razón. Ay, allí dice que todo cambia. Uh-huh. Pues la verdad que sí. Ajá, pues así es. Digo, cuando hay maltrato, digamos, que no maltrato con golpes, sino que maltrato a palabras, pues... Ya llega otra persona hablando de cositas bonitas, pues ya uno se siente más a gusto. Ajá, ya se va creyendo y va poniendo la mirada en el otro. La verdad que sí, no, tiene razón. Vale, porque ya el otro entonces ya se ve diferente y ya uno tira la mirada a la otra. Ajá. Es como la hembra como el varón. Sí. Ajá, porque yo, dijo, con usted tiraba la mirada a usted. La verdad que sí. Ajá, porque así me cae bien y todo, dijo. Sí. Ajá. Entonces digo yo, algún día vamos a... Tal vez para un certamen que hagamos un hogar. No, pues para mí me encantaría. Porque así yo lo hago con buenas ideas para usted. Yo también, pues la mera verdad, sí. Porque sí, uno dijo a la hembra, este es él. Y él dijo con ella, dijo, y no solo por molestar, ¿va? Por encontrar un buen hombre, pues. No, así es, sí. Es para la vida. Hay veces que vemos quiénes va, que lo hacemos con buenas ideas. Ah, sí, eso sí. Ajá. Entonces, sí, pues, para la mirada, uh-huh. Sí, dijo. ¿Y usted lo ha hecho a su vida? Pues no, solamente eso, solo para tomar, porque ahorita se me ha terminado lo que tenía para tomar, solo este viaje de lechar, sí. ¿Hubiera estado otro? No, ya solo con este, porque para el gasto tengo ahí. Ajá, bien, dijo. No, es para tomar. Sí, pues sí, dijo, yo hubiera querido decir algo, dijo. Ajá, ¿cómo de qué? Que, pues sí, dijo que yo lo con buenas ideas para usted, dijo que un futuro, dijo que usted, pongamos que viniera va, pues, conmigo o algo así, ¿no? Pues la verdad que pues, yo desde tiempo estaba esperando eso, de que se animara a querer estar conmigo, con mi compañero. Yo me la llevo, dijo, y lo hago con buenas ideas. Ah, pues bien, pues la verdad es que yo también, pues, me lo aprecio mucho, lo quiero, yo siento que tal vez a su lado pues, puedo ser feliz. No, como que no, dijo, es más feliz que como está, como cuenta usted, dijo, que es triste y todo. Ajá. Yo me la llevo y voy a apreciar a usted, dijo, y nos vamos a querer mucho. No, pues claro, ahora tienen que apreciar a las personas, quererlas, ajá, y respetarlas. No, eso, en realidad sí es, dijo, yo quiero con usted, dijo. Sí, porque la mera verdad yo pues ya en mi casa, solo esperaba que algún día me dijera eso, que ya en mi casa ya, yo ya no. Ya Darwin ya no lo aguanto, pues ya que ya no es solo Darwin el que me
digamos, el que está molestando, ¿no? Que Olga también, que mucho está a favor de él y contra mí, y que no sé qué, pues ahí me siento pues como que acorralada con ellos. Ah, no haya ni qué hacer, ¿no? Sí. El pensamiento se le cambia, que no haya ni qué pensar. Sí, pues ahí el rato que hasta ganas de irme a trabajar a otro lado, me dan de tanto. Que no, 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 siempre ya no trabaja antes, ¿no? Sí. Yo atrás yo estoy y digo, y yo me la llevo a la hora que usted me diga. Ah, pues qué bueno, pues nos podríamos de acuerdo en cuanto más. Sí, sí, ahí está en usted, dijo que me tiene que dar la palabra. No, pues claro que sí, pues yo como le digo, esperaba que ya mi tiempo me hubiera dispuesto, a ver si pudiéramos acompañar ayer. Ajá, pero como, pues sí, yo siempre he venido bien tímido. Uh-huh. Ajá, que no había oportunidad como así, de verdad. A usted yo le decía pena y así, dijo que uno agarra confianza con la hembra. Ah, pues ahí tendría que planearme el día yo, porque... Pues tendría que ser un poco discreta, que mi hija y Darwin no vean, pues, porque cómo voy a sacar la ropa, tendría que pues pensarlo bien y cómo hacerle. Pues sí, porque vaya, yo así me esperaría a la hora que usted saliera, dijo. En la casa lo miraba, ¿a dónde? ¿A qué hora? Pues ya vamos a ver a dónde nos podemos reunir, porque la mera verdad que sí, pues yo estoy dispuesta. Bueno, igual le dijo, porque yo vaya a la fe que tengo, dijo que ya usted ya me dijo así. Uh-huh. Y que te vayas conmigo y vaya, pero como allí, ¿verdad? Tiene que usted ver cómo va a sacar. No, pues ropa. Allí sí hay que ver cómo hacemos, ¿verdad? Ajá, porque no está fácil para que usted salga enfrente. Tiene que darle también. Ajá, yo que tengo que planear bien cómo va a sacar la ropa. Yo tengo que sacar la ropa antes y después salir yo para que no sospechen. Ajá, yo tengo que llegar a donde usted. Supuestamente me diga que van a dejar la ropa. Ah, pues claro, pues sí, tendríamos que hacer eso. Porque como no está fácil para usted, dijo, todavía para uno es más fácil. ¿No? Sí, pero no, yo ahí tengo porque... Porque ahí yo tengo que ver el punto a dónde lo vamos a reunir. Y ¿y ahora qué haría? Pues no sabré decir, vamos a que pensarlo bien. No, hay que planearlo bien, dijo, y pensar cómo va a ser. Sí, porque no solo de sacar la ropa y salir. No. Porque no quiero que así que Olga me descubra, pues. Para mí es un gusto, pues, acompañarme. Y la verdad, pues ya, estoy cansada de tanto pleito. Pero tanto, mi amor, que usted me dijo que iba a hacer con mi no, para mí hoy mismo, quizás, porque la mera verdad, pues yo me olvido tanto que esperaba esta oportunidad y... Pues la verdad es que la hora vamos a quedar como a las 2 de la tarde. Como a las 2 de la tarde. Ajá, yo voy a llevar la ropa en la que. ¿Te acordás de aquellos palitos? ¿Para qué? ¿Quebradita? Ahí nos vamos a reunir nosotros, pero la ropa la voy a dejar por aquellos palos de mango. Ahí palos de mango voy a dejar la ropa, ajá, para no sospechar, para que no sospechen, ajá, ¿verdad? Voy a sacar primero la ropa. Y yo voy a regresar como que nada. Así que me voy. Bastante. Ay, me voy porque la voy a alistar. Ah, pues ahí a las 2 de la tarde voy a llegar. A las 2 de la tarde. Bueno, está bien, pues mi amor, que le vaya bien. Sí, ya voy a venir para lavar. ¿Dónde vas, tía? A lavar, nos trapos, ya regreso. Basta, ya vamos a tratar. Vaya. Basta, bien. Sí, no vengo, no me voy a agarrar. Es porque no se te llore. Tienes que lavar, ¿no? No me miran ellos. Ay, ojalá Carmelo no se vaya a arrepentir y me deje con la ropa ya aventada. Dios guarde, me pierde mi ropa. Y yo, porque yo estaba dispuesta a llevar la ropa, pues ojalá no me vaya a quedar mal este hombre, porque ya. Un gran paso que estoy dando, y si él se arrepiente, pues me va a quedar mal. Ojalá que él no me vaya a arrepentir. Dios. Aquí me dejando.
no me la vayas a plantar en la ropa de tierra, porque está haciendo mi ropa. Tranquila, voy. Esta bolsa que pesa. Ahorita solo le ve ropa, pero va a llevar algo que pesa. Y ha de ser ráfala. Ráfala ha de llevar. ¿Qué es lo que pesa? Sí, pesa. Me he quedado con esta ropa. Ah, pero ahí vienen los muchachos. Ya les voy a decir que lo que hay. Bichu, bichu. ¿Qué onda? Venga, le puedes decir algo. A ver, que estamos llenando rato todavía. Venga, pues. Ven, hombre. ¿Qué es la prisa, pues? ¿Qué es la prisa, Javier? Es de la olla de carnero. Yo creo que tiene algo de plasma. Esa bolsita, porque pesa. Tiene camarón. Sí, tiene. Hay una bolsa y posiblemente tenga. Solo así se le ve ropa. Vamos a ir vamos en venta de esto para hacer camarón. Y pesa, yo digo que eso tiene. Eso es bueno. Ahí vamos a ver más camarón todavía. Vamos. Vaya, lo fue. Menchito, no la debe mucho. Poco a poco, ir pagando. Es que poquito a poco. Puse esa. Va. No pesa, sí que es bien que bruto, pero pesa. ¿Qué es que no va a tener agua adentro? Tiene, yo sé que tiene. Tiene algo adentro, si así está, bien montada. Pero yo ya me voy. ¿Ah? ¿Ya va, pues? Sí, yo ya me voy. Va, pues. No, en total yo creo que no tiene nada de valor. Vaya. No tiene nada. Yo voy a cambiar esa bolsa. Cambiémosla. Yo la voy a cambiar. Aquí. Ahí está. No, va. Aquí está. ¿Sí? Vamos. Ahí te quedes. Aquí va a haber algo. Vamos.